la Fundación Eduardo León Jiménez y el Jardín Botánico Nacional relanzaron el pabellón de helechos Marina Asencia Viuda León. El renovado espacio tiene un nuevo recorrido pedagógico, acceso adaptado para visitantes con movilidad reducida, videos en lengua de señas dominicana y audios descriptivos para personas con discapacidad visual. El pabellón de helechos está ubicado en la salida noroeste de la primera rotonda del botánico. Contiene más de 30 especies nativas, introducidas y endémicas, exhibidas en 5.000 metros cuadrados dedicados a la preservación y al estudio y la divulgación de las características especiales de las pterodófitas. María Amelia León, presidenta de la Fundación León Jiménez, recordó a su abuela María Asencia Viuda León, quien fue una amante de la cultura de los helechos y cuya colección personal fue donada por sus hijos al Jardín Botánico Nacional tras su fallecimiento. El remozamiento de este espacio fue realizado por el arquitecto Alex Martínez y el paisajismo por el arquitecto Otniel de Moyo. La nueva exposición titulada El Hecho de Ser Helechos. El Hecho de Ser Helechos es curada por Rad Messina en su concepto Investigación y Textos. El diseño gráfico y la señalética ha sido diseñada por Ivana Candelier.